Bueno, y Joel Ortega, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que se han recaudado, escuche usted, 450 millones de pesos en recursos procedentes de este ajuste de 2 pesos a la tarifa que aplica desde el 13 de diciembre del año pasado. Indicó que aunque el fideicomiso a través del cual se administrarán los recursos del ajuste tarifario aún no han sido formalizados, los flujos financieros ya son contabilizados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.